El gustazo de estar compartiendo esta edición desde Florín para todo el país, con los temas vinculados con el sector productivo a lo largo de estos 60 minutos. En este caso, no desde Florida, sino desde Colonia. Vamos a estar con lo que ha sido la octava edición del taller de gestión ovina, presentado en la Estanzuela, donde se vio un muy buen resultado, pese a la situación de sequía, o mejor dicho, gracias a la situación de sequía, que para el rubro vino ha sido bastante beneficiosa, si se quiere, más allá que no estuvo ese verdecito que normalmente se da para el momento de la encarnerada, ese flashing que naturalmente se da con el otoño. Bueno, en esta oportunidad los indicadores hablan de 120% de posible señalada, de acuerdo a los datos al relevamiento que han hecho los veterinarios. Comenzamos esta edición. Y estamos hablando de lo que ha sido la jornada en el INIA, en la Estanzuela, esta octava edición del taller de gestión del rubro ovino. Allí la Estanzuela abrió las puertas para recibir a productores y técnicos que llegaron de distintos puntos del país. Hablamos con el director de línea La Estanzuela, con Rodrigo Zarza, a propósito de esta jornada y también de las áreas de investigación por las que está atravesando línea. Este es el octavo taller ovino. Se arrancó desde el Prado, se ha ido recorriendo, esto fue el Prado, Tacuarembó, Durazno en algunas oportunidades, inclusive se fue a Salto y durante la virtualidad también mantuvimos continuidad. Y este año se decidió, en conjunto con el equipo de La Estanzuela, traer el taller hasta acá, de alguna forma mostrar lo que se ha hecho, el camino que se ha desarrollado en todo lo que tiene que ver con la parte ovino desde la estación experimental, desde Estanzuela, de la mano de Jorge Bancher y su equipo en ovinos, y ver un poquito toda la trayectoria que se ha hecho, todo el camino de tecnologías que se ha desarrollado en La Estanzuela, y finalizar la tarde con específicamente lo que tiene que ver con el desarrollo del taller de gestación ovina. Con varias tecnologías que se están aplicando hoy en el INIA, que tienen que ver con el tema de las parideras, el uso del perro, el uso de collarines, bueno, distintas tecnologías que hoy están dando resultados muy interesantes. Sí, de alguna forma lo que se pretendía hoy en la mañana era que la gente, los productores, pudieran visualizar eso que tú decías, que hoy Georgette lo explicaba en la mañana, de alguna forma era la preocupación por el bienestar, no solo a nivel de los animales, sino a nivel de productor, tratar de que se integre esa tecnología. Hoy habíamos dado a llamar la automatización, está la gente de Clipes con los equipos, está, como tú decís, el trabajo que viene desarrollando Facultad, el trabajo que se viene haciendo con los perros, todo eso para tener más corderos, como hablábamos hoy, y de alguna forma lograr el bienestar. Acá Estanzuela de alguna forma fue pionera con el tambo robot, tratando también con el mismo propósito de generar investigación y todo, pero pensando hoy también en el bienestar de los productores, ¿sí? Que es importante, además, todo lo que tiene que ver con la transición. Entonces hoy, en este nuevo ambiente que tenemos, que vamos desarrollando, incorporar la tecnología para generar bienestar y que se pueda producir mejor, de forma más controlada. Hoy explicamos el uso de los collarines para evitar en un teléfono poder ver y estar más tranquilo. Y bueno, lo que pasa con lo que hablábamos hoy en el tambo robot, de alguna forma también es eso, salir un poco de los esquemas estructurados, de lograr los mismos niveles de producción con una mayor visión de lo que es la calidad de vida del productor sin descuidar lo productivo. Todavía es difícil que se pueda masificar toda esta tecnología, ¿no? Por el tema costo, pero ¿lo ves en un futuro esto como algo que va a estar instalado definitivamente en buena parte de la ganadería uruguaya? Todos estamos de alguna forma convencidos de que sí. Obviamente no es algo accesible a todos, pero hoy Geo lo decía hoy en la mañana en la parte de campo, creo que a veces tener una escala reducida nos permite ser más creativos y poder dar soluciones que no son caras, pero sí son tecnológicas. Hoy lo veíamos en la sombra portátil, lo veíamos en los comederos, en las parideras que hacen su fin de proteger a los corderos y que son de bajo costo. El uso del pasto elefante, que hoy lo veíamos como una barrera de protección. No, hace años no se consideraba esa posibilidad, después se consigue. Bueno, esos son los aspectos que queremos y eso tiene que estar de alguna forma vinculado a lo que hoy
se hablaba en la mañana de generar el mercado, de buscar, es eso. Hoy una de las cosas que capaz que está limitando un poquito es eso, bueno, el tema de buscar, acá en Estanzuela hay proyectos que estamos revisando de ver alternativas para la lana, las lanas más gruesas, buscar, hay diversos proyectos que buscan de alguna forma de reubicar esos productos, dar de valor y continuar con el rubro. Hablame un poquito de eso, porque es fundamental hoy día, ¿no? La lana media, la lana gruesa que está tan complicada para su comercialización, ¿en qué están trabajando? ¿Hacia dónde apuntan concretamente con esos proyectos? Mirá, lo que se estaba viendo, hay algunos proyectos que se están discutiendo, básicamente acá en Estanzuela era de buscar alguna alternativa para lo que tiene que ver con las lanas gruesas, que son las de más difícil colocación, ¿no? El otro día discutíamos de que hay algunos usos en el exterior de usar esa fibra como con cordones para con cuerdas que se ponen a nivel de suelo para evitar erosión, el tema de inclusive de filtros para recuperación de tajamares por el tema de algas, que tienen como base ese tipo de lanas que podría ser. Entonces están de alguna forma viendo algunas alternativas que capaz que no es de fácil implementación, pero sí estaríamos dando algunos de vuelta. El tema es de buscar de forma creativa y tratar de dar soluciones, por ejemplo, considerando el tema ambiental, que es uno de los temas que de alguna forma INEA ha priorizado en los proyectos. Así que bueno, vamos por ahí. En su momento mucho de la posibilidad de utilizarla en la construcción como elemento aislante también. Bueno, otra de los usos que, como te mencionaba, de incorporar. Entonces creo que de alguna forma ya hay algunos perfiles de proyectos que están considerando, todavía se están evaluando. Y Georgette Banchero es clave en todo este trabajo que se viene realizando de investigación con el ovino. Allí se mostraron distintas tecnologías que hoy están mejorando la performance del rubro, el tema de los collarines para detectar alertas a nivel de los predios, pensando en todo lo que son las amenazas como los perros, los zorros, en fin, los predadores, hablando de las parideras, hablando también de algunas tecnologías que se están utilizando hoy en lo que tiene que ver con mejorar la prolificidad también del rubro. Hablamos con Georgette Banchero. Yo sé que estoy tan agradecida porque la barra sigue viniendo y sigue estando positiva y sigue teniendo esperanza, entonces yo creo que tenemos todas las tecnologías para producir. Creo que entre la universidad, el sur, la línea, todo. Decime con qué querés te engorda el cordero, de cuánto lo querés, cómo querés que para la oveja, cuánto. Pero pasa que llegamos al mercado y ahí es donde está el tema. Entonces yo creo que ojalá, le pido a las autoridades y a los que nos pueden ayudar, que busquen otro mecanismo, que sé que lo están buscando, de promover un poco la carne a nivel nacional y regional, a ver si podemos, sobre todo la carne, que hoy por hoy está sentida, ¿no? Los carniceros se quejan, hablando con Eva Alfalero, de que no tienen disponibilidad de cordero todo el año. Hay como una falta de comunicación o de liderazgo de justamente, porque vos ves toda una capacitación en carne ovina, en carne vacuna, en pollo, en cerdo, y después llegamos y no tenemos carne de cordero bien presentada. Tenemos que cambió, la sociedad cambió, antes las familias eran grandísimas, capaz que te comías un cordero entre todos, pero eso ya ahora no, las familias son uno, dos, Pero hay que copiar las experiencias. Australia tiene. Bueno, justamente Antonella Riaño del Sur va a mostrar lo que hace Australia. La presentación que se te cae, la baba de mirar eso. Y que es vuelta y vuelta, un churrasquito, en las miles de presentaciones, que es fácil. Y bueno, ¿dónde aumentemos? Creo que ya lo va a mostrar, ¿dónde aumentemos? A niveles normales de países que tienen producción ovina interesante, nos estamos comiendo más de la mitad de lo que estamos exportando. Entonces, y después buscar otro mercado local, seguro, regional, vamos a decir. Para mí, yo creo que hay que trabajar, yo creo que hay gente muy capacitada para esto y ojalá que nos vamos todos para el mismo lado, porque si no, se está complicado el rubro, ¿no? Muy pobre la actual ingesta de los uruguayos, 2 kilos y poco, 2,2 kilos de carne por año, per cápita. Per cápita, es muy bajo. Es muy bajo sabiendo que están ahí los ovinos, ¿verdad? No es que están, no los tenemos que importar, están ahí. Y habiendo esa descomunicación que hay entre los carniceros que te están diciendo, pero no tenemos.
y el otro diciendo, ah, pero ustedes no producen, es como que no nos hemos puesto a hablar todos juntos. No hay cadena. No se llega a un incentivo para que la haya. Me parece que hay que trabajarlo profesionalmente, hay gente muy capacitada para esto y bueno, eso era un poco el motor también de este taller, del complemento de este taller, de por lo menos hablar el mismo idioma entre todos, ¿verdad? De todas las tecnologías que se presentaron y que vos presentaste, ¿cuál destacás? Yo qué sé, a mí me llama mucho la atención, las tradicionales de alimentación y manejo son muy conocidas, ya te digo, para mejorar la supervivencia, pero dos cosas que me llaman la atención es este trabajo que estamos haciendo con la Facultad Veterinaria de lograr un sensor, una alerta temprana de cualquier cosa que le esté pasando a la oveja, sea perro, sea vigeato, sea que se escaparon, se rompió el alambrado y se escaparon, ellas van a empezar a correr, a tener un comportamiento distinto. Entonces, de alguna manera eso es una cosa que tengo mucha esperanza. Y la otra, esta incursión que estamos haciendo en las ovejas deslanadas, un proyecto que ganamos ahora en Niña, de buscar biotipos que le facilite sobre todo al productor, aquel que es más chico, que no consigue esquilador. Y bueno, entonces tener un animal que realmente es mucho más fácil de manejar. Y primero tenemos que ver, porque hay una sola deslanada ahora presente en Uruguay. Vamos seguramente a importar y evaluar dos o tres más. Dorper por ahora, ¿cuál más? Y bueno, hay algunas, pero como Catadín, Santa Inés. En México se utiliza mucho. Entonces, ver cómo se comportan bajo cruzamiento también, porque seguramente no se puede adquirir toda pura, pero a ver hasta qué momentos, a cuándo logramos que sean de pelo realmente. Y hacemos la primera pausa, ya venimos con más de lo que ha sido esta jornada en La Estanzuela, octava edición del taller de gestión del rubro vino. Uruguayos de todas partes compran de todo en Almacén Rural. Rochenses llevan serruchos, cerrochatenses mechas chatas y varios bichonenses ganchos para cinchar sus uvas chinches. Llevan artículos para el jardín los artiguenses, candados los serrenses y repelentes los apicanenses. Caen aigüenses buscando pluviómetros, olimareños por limas o limoneros, floridenses por abono para flores y porongueros por mates y bombillas. Melenses suman insumos de inseminación, solicenses solicitan sales y corralitenses corrales. Los locales se plagan de bichaderenses bichando curavicheras. Mandamos palas para una sanjavierina, varios productos veterinarios para los canarios, tazas con asa para las casas de unos lacasinos y vino un baldecino por un balde para que coman sus ovinos. Buscan prendas de lino los isabelinos, cardas los cardonenses y raciones para gatos los maragatos. Almacén Rural, todo para un país de campo. Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir de todos los campos. El de la ganadería, el vitivinícola, la construcción, el campo del esfuerzo. Aportamos en todos los terrenos. Por eso nunca dejamos de avanzar. Chevrolet S10, hecha para la vida real. Llegó Plan Verde. Más que un plan, tres oportunidades para crecer. Con Pro Pasto, Pro Agua y Pro Sombra, tu campo avanza. Medí, desarrollá y financia tu crecimiento con el apoyo del equipo de la Sociedad de Productores de Leche de Florida. Conocé nuestros planes en detalle en nuestras redes. Ahora tu campo tiene un plan. Plan Verde, de la Sociedad de Productores de Leche de Florida. Parece un simple apretón de manos, pero dice mucho, paisano. Dice que su negocio sigue y no se frena. Y que sin dudas, su esfuerzo vale la pena. Vale cada madrugón antes que canten los gallos. Y cada cerrazón recorriendo el campo a caballo. Cada adversidad saliendo adelante a pulmón. Y también esas mateadas de tranquilidad y llenas de reflexión. Y ese apretón dice que usted confió. Para sus negocios rurales. En Walter Hugo Abelenda. Su mejor opción. Walter Hugo Abelenda. Nuestro trabajo es defender su esfuerzo. Agroveterinaria La Pradera.
Que el frío no te encuentre desprevenido. En Agroveterinaria La Pradera te ofrecemos para disfrutar del hogar una variada línea de estufas y calefactores a leña con todos sus accesorios que tú mismo puedes instalar. Con un precio y financiación de no creer. Agroveterinaria La Pradera. Teléfono 43-52-38-61 o 43-53-71-32. La Pradera me va mejor. ¿Sabías que la licenciatura en gestión agropecuaria que te ofrece la Facultad de Ciencias Agrarias de UDE es una carrera universitaria con 20 años de dictado y más de 600 egresados? Con 40 años de experiencia, te ofrecemos carreras de muy buena inserción laboral. Ingeniero agrónomo, licenciado en gestión agropecuaria, técnico agropecuario, técnico veterinario y técnico forestal. Grupos reducidos, horarios definidos y atención personalizada. Si todavía sigue con problemas de agua en su establecimiento o ciudad, en Corralón Sur tenemos lo que usted necesita. Bombas de agua en todos los modelos y procedencia. Depósitos de aguas y bebederos Perdurit. Caños de polietileno en pulgadas, milimétricos. Con todas las piezas de embutir y acople rápido. Venga por los dos locales de Corralón Sur que lo asesoraremos con gusto. General Flores 3745, esquina Figueredo. Y sucursal Doctor González 475. Teléfono 4352-5400 y 273-33. Es la sensación de un nuevo día, empezar con alegría, con balance y bienestar. Hecha por tamberos uruguayos, con cuidado y desde siempre en tu mesa pa' tomar. Viene asomando por la carretera, llevando siempre mi bandera del Uruguay profundo. Ese ganado que anda libre en su mundo, es la leche de donde soy oriundo, la más completa y más natural, de cuna prole para el Uruguay. Seguimos compartiendo esta edición desde Colonia del Sacramento, lo que ha sido la octava edición del taller de gestación del rubro ovino, que se presentó en el Iña La Estanzuela con Georgette Banchero como anfitriona, pero allí se presentaron los resultados del monitoreo de las majadas, que en este caso dieron un porcentaje de los más altos, ¿no?, de posible señalada, y tiene que ver con la mejora de la tecnología, pero también el tema de la situación climática, que fue de alguna manera complicada para algunos rubros, para el caso del rubro ovino fue altamente beneficiosa, como se ven estos resultados de gestación. Hablamos con quien fue el encargado de la presentación de los datos, el doctor Santiago Guardabarri. Bueno, nosotros entendemos que es un buen año históricamente, a lo largo de todo este tiempo hemos tenido periodos buenos, malos y muy malos, y este es de los mejores. A pesar de lo cual nosotros decimos que damos un poquito de hambre, pensamos que sea mejor, porque en un año seco la majada naturalmente siempre está en mejor estado, y este año estaba espectacular, ¿no? No había parásitos, no había problemas podales, estaban buenísimas. Todavía llovió en el otoño, estábamos esperando un flashing y sin embargo no apareció, no vino. Y la prueba está, como mostramos la información, el inicio del servicio no tuvo impacto sobre la tasa de melliceras, cosa que uno hubiera esperado, ¿no? Y sin embargo, creo que tenemos que estar conformes, ¿no? Porque es un año récord de potencial de señalada de tasa de melliceras, que es lo que hace que haya hecho un año de un 110%, de un 112% de potencial de señalada. Así que es un año bueno, hubiéramos pensado que iba a ser un poco mejor, y al mismo tiempo creo que tenemos un desafío muy grande por delante para tratar de, bueno, cuidar todos esos corderos, cosecharlos, así podemos lograr lo que hicieron en Nueva Zelanda, de bajar la cantidad de ovejas, y sin embargo tiene más corderos todavía ahora. Se vio potenciado en el norte, parecería, por lo que fue la situación climática allí. En cuanto a este tema del flashing, ¿cómo fue en el sur la tasa millicera? Bueno, el sur fue muy variable, porque pasa que hay una realidad, que es que en el sur hay una tendencia a la producción intensiva de corderos mayor, por lo tanto hay una genética mucho más buscadora de mellizos, ¿no? De usar razas prolíficas, hay más pasturas dedicadas a los animales, pero al mismo tiempo
balanceando por otro lado, la seca fue mucho más intensa en el sur del país. Entonces, eso balancea por un lado para el otro, ¿no? Y no hay diferencia mayor. Nosotros comparamos los resultados por seccional policial, la lluvia del trimestre posterior a eso, y lo que fue el resultado, y la verdad que nos da chauchas y palitos. Prácticamente no tuvo incidencia el clima en las diferencias entre diferentes zonas, increíblemente. Apenas en algunas zonas, por ejemplo, en la zona de Tacuarembó, una en San José y otra en La Valleja, donde puntualmente ahí hubo desastres. Sí. En el resto del país fue bastante, la diferencia no fueron tan grandes, ¿no? ¿Cuántos animales relevados, cuántos vientres? 135.139, de 180 establecimientos, de 18 departamentos, menos de Montevideo todos. Un promedio de 751 ovejas por majada, que es alto. Con mucha diferencia también el tamaño de la majada, porque así es la realidad de la producción ovina en Uruguay, mucho más grande en el norte, donde el basalto, y sobre todo el basalto superficial, el lanar ocupa un espacio muy importante, con diferencia también obviamente entre razas prioritarias, mayoritarias más hacia el norte, o intenciones de las producciones son más tipo de lana y lana fina hacia el norte, intermedias en el centro y más hacia la carne del sur, ¿no? Pero una realidad ovina mejor que otros años, no tan buena como hubiéramos esperado. Quizá. 120 y el máximo. El máximo lo obtuvo un productor en Soriana, un tiene potencial de señalada del 171%, con cruzamientos con razas carniceras prolíficas y con utilización de flashing, verdaderamente muy una base de raza de cruzamiento con carniceras, pero que se usa sobre qué base. No, carnicera sobre carnicera, se usa eso sobre, así que. Muy bueno y bueno, muy concientizado con un nivel de alimentación, de nutrición muy, muy ajustado, ¿no? ¿Y la tecnología que ha impactado más, además del flashing? Digo que en este año no se pudo comprobar su eficacia de alguna manera. Bueno, no, eso pasa que es un paquete entero que han sugerido los técnicos, ¿no? Atrasar la encarnerada más hacia el fin del otoño, ecografía para detectar la mellicera, esquila preparto, suplementación de las melliceras y todo lo que decimos ahora de control de depredadores y cuidado de esos terneros, entre ellos, por ejemplo, las parideras, ¿no? Y en ese contacto con los productores, en esas actividades de ecografía, ¿qué se palpita? ¿Cuál es el tema que hoy más le preocupa? En algún momento eran los predadores, ahora, bueno, estamos hablando de mercados deprimidos. ¿Cuál es el punto número uno? Hoy en día ese tema del mercado, me parece, pues, es el que tracciona todo para arriba. Por eso vamos a escuchar a Antonella Arriani sobre esas estrategias exitosas. Porque habiendo mercado, la gente hace todo lo que va a hacer. Si no hay mercado, es muy difícil, ¿no? La verdad de vender, producir, vendiendo lana que no tiene precio o todas las complicaciones que tiene el mercado de la carne bovina, es muy difícil encargar. Así que hay un tema importante en el estimular el mercado, sobre todo de carne bovina, que ha sido tan traccionador y tan irregular al mismo tiempo, ¿no? Y por el lado de la lana fina, bueno, la importancia de las ecografías, el enfoque en este caso en el norte, con la presentación que hizo el doctor José Germán, hablando de cómo ha ido mejorando también un rubro como el de la lana fina, que no tiene alta prolificidad, pero en este caso se han visto resultados en lo que tiene que ver con tasas melliceras muy interesantes. Lo hablábamos con él. Se presentaron resultados del norte del país, principalmente de la zona del litoral y litoral norte, que comprende el departamento de Paysandú, Salto y Artigas. Y bueno, un poco lo que se trató es de matizar o de mechar, es decir, lo que es producción de carne y lana fina. Una zona nuestra donde hay un componente de producción de lana fina importante. Y bueno, en definitiva lo que se hizo fue hacer un diagnóstico de gestación y sobre eso hacer una evolución de lo que pasa en el tiempo, es decir, post-ecografía, qué resultado tenemos, teniendo en cuenta que de la ecografía uno puede tener mucha información que le puede que puede ser utilizada luego para tomar medidas de manejo, es decir, alimentaria, de potrero, todo lo que es concerniente al preparto, ¿no? ¿Y qué evolución está teniendo la oveja de lana fina en lo que tiene que ver con la mejora de la prolificidad? Porque en general se habla de un nivel más bajo que el resto, ¿no? Sí, exactamente, correcta tu apreciación. Lo que nosotros hemos venido notando en el tiempo
es que hay un buen porcentaje de preñé que se mantiene en el tiempo. El porcentaje de salvataje de cordero es muy bueno, entendemos nosotros, teniendo en cuenta que la media del país andan en el torno al 69% y nosotros tenemos resultados del 95, 97, del 108%. Obviamente que esos resultados altos te lo da el gran componente de la mellicera con el salvataje de un alto porcentaje de los corderos, ¿no? Pero en definitiva pasa por ahí. O sea, intentar de alguna manera, este año en particular, se notó mucho porcentaje de mellicera en razas laneras, incluso en borrega, que es una categoría que es de muy baja incidencia la mellicera, con porcentajes por arriba del 15%. Consideramos nosotros que hay un montón de factores que inciden sobre ese resultado, pero digo, lo importante es que la genética está, que las herramientas están y que lo que hay que hacer es seguir intentando mejorar en esos aspectos el lanar e intentar obtener de repente con un producto determinado, es decir, con un número de ovejas, un porcentaje mucho mayor de cordero. Romualdo y Compañía Negocios Rurales, embarques a frigoríficos, reposición de ganados, remates virtuales, comercialización de lanas, remates de reproductores, ferias especiales, venta y arrendamiento de campos y el asesoramiento en proyectos de inversiones ganaderas. Romualdo y Compañía, un referente en los negocios rurales, ahora con el empuje renovado para que sigas resolviendo todo en un solo escritorio. Romualdo y Compañía, integrante de Plaza Rural. Empresa de transporte profesional de carga Sergio Lezaeta. Transporte de haciendas a todo el país. Una empresa en permanente crecimiento. Estamos en Baltasar Brum 445, Florida. Teléfonos 4352-5679 y 099-350-183. Por precio, calidad y atención, Frutería y Verdurería Don Andrés es la solución. Como siempre, los espera en su dirección de Calleros e Ituzaingó, con ofertas sin igual. Don Andrés, premiando su consecuencia. Llegó Plan Verde. Más que un plan, tres oportunidades para crecer. Con Pro Pasto, Pro Agua y Pro Sombra, tu campo avanza. Medí, desarrollá y financia tu crecimiento con el apoyo del equipo de la Sociedad de Productores de Leche de Florida. Conocé nuestros planes en detalle en nuestras redes. Ahora tu campo tiene un plan. Plan Verde, de la Sociedad de Productores de Leche de Florida. Que el frío no te encuentre desprevenido. En Agroveterinaria La Pradera te ofrecemos para disfrutar el hogar una variada línea de estufas y calefactores a leña con todos sus accesorios que tú mismo puedes instalar con un precio y financiación de no creer. Agroveterinaria La Pradera. Teléfono 4352-3861 o 4353-7132. La Pradera me va mejor. Aras Losa Pamates anuncia la subasta de su producción 2021. Saldrá a ventas la primera generación de Samin Tien, el hijo de Shiroko, ganador del Latinoamericano Grupo 1 y de 3 Grupo 3 en Estados Unidos. La oferta se completa con hijos de Majestic Perfection, City Banker, Keep Control y Saratoga Storm, entre los que se destacan hermanos de los ganadores clásicos y muy buenos ganadores Amarula, Strategic Fits, El Gach, Tricova, Magapers, Keep Wells y muchos más. Jueves 17 de agosto, hora 12, Rural del Prado. Subasta Walter Hugo Abelenda. Transmite Campo TV. Proferta y ganate un Chevrolet Onix 0 kilómetro. Hecho todo a sacrificio, a trator y zorra, cargado a pala, el hormigón hecho a pala. Se juntaron una cantidad de vecinos que constan en la placa que se va a descubrir hoy, que es un movimiento constante de camiones pesados, de ración, de todo. Y entonces ahora se hizo este trabajo que la verdad que para la zona es un orgullo este trabajo, la prolijidad. Porque el hormigón es una obra que queda y queda para siempre.
En Agrometalúrgica El Corral fabricamos soluciones para el agro. Hacemos los aros para fardos más fuertes del mercado, con 3 años de garantía. Nuestro producto estrella, el ahorro aro. Entran hasta 3 fardos. Diseño norteamericano que aprovecha todo el alimento sin desperdicios. También fabricamos comederos lineales con lona o para medio tanque, porteras a medidas, bretes, pinchos para fardos y más. Comuníquese al 097-900-96-300 o síganos en nuestras redes sociales. Somos Agrometalúrgica El Corral, desde Florida para todo el país. Hacemos envíos. Escritorio Di Santi con Banco de la República. Liquidación total del tambo Los Robles de Carlos Morales y familia, con más de 50 años en la lechería. Sábado 19 de agosto, hora 12, en el establecimiento Paraje Villa Vieja, Florida. 600 solando, entrando. 250 vacas en producción, 170 vacas próximas y secas, 50 vaquillonas a parir en otoño, 125 terneras y 5 toros solando. Escritorio Di Santi Limitada. Maderagro, instalaciones ganaderas en general, cepos, tubos, huevos, embarcaderos y balanzas. También diseñamos mangas circulares, diseños exclusivos. Respalde su inversión, más de 20 años de experiencia. Maderagro, rotonda de Ruta 5 y camino a la Macana, Florida. Consultas al 4353-8148 o 099-474-097. Nuestra página maderagro.com.uy. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Asesoramiento, tasaciones y peritajes. En sus nuevas oficinas de Gallinal 752, esquina Juan y Cardoso. Teléfonos 4352-1570. 4353-1618. Avenida Artigas 1041. Villa Cardal. Teléfono 4339-8233. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida, para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Seguimos compartiendo esta edición desde Colonia del Sacramento y lo que ha sido la presentación en Niña, la estanzuela de la octava edición del taller de gestación del rubro ovino. Bueno, el camino genético en lo que tiene que ver con la carne ovina, se están buscando alternativas, se está hablando por ejemplo de la incursión, la incorporación al rubro de razas que, bueno, nos puedan desembarazar de alguna manera del tema de la esquila, la posibilidad de tener razas que tengan en este caso pelo y que no sean necesario esquilar, porque el costo de la esquila en un rubro como el caso de la lana gruesa y media, que hoy no tiene prácticamente precio en el mercado, la verdad que es un costo y es un lastre que, bueno, no se le puede por ahora ver una salida. Pero hablamos con Mariano Rodríguez, el licenciado Mariano Rodríguez, titular de la cabaña La Estela, que además es presidente de la Sociedad de Criadores de la Raza Cordial, a propósito de cómo se está trabajando en este tema. Muy contento de estar acá, porque la verdad que con muchísima gente, con mucha gente joven, y bueno, hablamos de cómo se ha ido adaptando el rubro ovino, los cambios que hemos hecho en la empresa, y bueno, espero que se haya escuchado el mensaje y que sirva para sembrar en la cantidad de gente joven que hay, y bueno, de ir adaptando el rubro a los distintos sistemas de producción y el mensaje de que cabe en todos lados. Han hecho punta en muchas cosas, ¿no? Bueno, el cambio genético, más de una raza, con el tema de las parideras, con el tema del compartimento. ¿Cuántas han sido esas medidas que se han tomado, esos cambios a partir del inicio de la actividad de la cabaña? Y bueno, sí, creo que de los cambios más grandes, la paridera, creo que fue de los cambios que más sustanciales para la producción. Después, el encierro estival de verano, 60 días la oveja encerrada solo a paja de trigo, la verdad que nos ha cambiado mucho. El uso del lupino, un grano que fuimos de los primeros en plantarlo acá en Uruguay, y la verdad que a los golpes, pero fuimos aprendiendo y hoy es una realidad.
Y bueno, y el compartimento, que hoy estamos en un stand-by, pero la verdad que le agregó mucho valor a la producción, así que creo que en eso se basa. Yo tengo que agradecer a mi padre, que la verdad que no siempre estando de acuerdo en la locura que emprendimos con mi hermano, nos dejó trabajar y nos dejó hacer, y bueno, y creo que en suelo agrícola seguimos teniendo ovejas y siendo rentable y que den el menos trabajo posible. ¿Las parideras cuánto impactaron en lo que tiene que ver con la prolificidad? Y bueno, yo daba algún número ahí. Nosotros partimos de una majada prolífica de 120, 115, 120 de señalada. Nos fuimos arriba al 140. Y bueno, en los 11 años que tenemos el galpón, un número que impacta. La verdad que hemos podido lograr salvar 1.300 corderos en esos 11 años que se nos hubieran muerto. Así que es mucha plata. ¿Se puede seguir con el corrido? Sí, hay lugar para todo. Creo que cada uno tiene la posibilidad de elegir su raza. Creo en un corrido del carnicero prolífico, con una lana que tenga valor en el mercado, que y bueno, y muy adaptado como es. Estás con el Hanser y ahora también con el Dorp. Sí. Yo me considero, hoy me toca ser presidente de la Sociedad Criolla del Cordial, pero soy ovejero. No me gusta encasillar, no me gustan los prejuicios, y que cada uno tenga la libertad, sin tratar de imponer la raza que le gusta con respecto a las otras, de tener la libertad de tener lo que quiera. Y que se adapte mejor a su sistema de producción. Si hablamos de esta nueva opción de ovejas sin lana, pensando en evitar la esquila, por ejemplo, ¿cómo funciona el tema del DOR? Y bueno, una raza que se está adaptando, muy nueva en el país, hubo alguna incursión hace algunos años, hoy hay muy poca cantidad, creo que va a tener su aporte, sobre todo como raza carnicera que no tenga el costo de la esquila. Creo que es muy precoz, no estacional, se puede preñar en cualquier época del año. Y bueno, yo creo que se está adaptando, por lo menos los resultados que hemos visto hasta ahora como productor, me parece que tiene su lugar, va a tener su lugar. Hay que tener cuidado, porque cuando decimos la raza deslanada, pensamos que vamos a echar un carnero Dorper y la cruza no va a salir deslanada. Y bueno, en el afán de vender carnero no podemos decir cualquier cosa, tenemos que ser responsables. Y bueno, nos podemos ir a una cuarta generación para deslanar con raza lanera, a una tercera con raza carnicera, así que me parece que puede tener su lugar y por eso la trajimos. ¿Hoy qué valor tiene un carnero, por ejemplo, Dorper? Y bueno, nosotros hicimos un primer remate, junto con Mauricio Menéndez, vendimos en febrero y el promedio fue $1.500. La verdad que hubo una inversión muy grande de traer embriones de Australia. Tratamos de elegir lo que nos parecía, trajimos solo la variedad negra, está ahí Dorper blanco, pero nosotros no nos parece, sobre todo por el régimen de lluvia y las pezuñas y eso, nos parece que el negro puede andar mejor. Y bueno, hoy hay que reconocer que hay una moda por el Dorper, sí. Y bueno, creo que va a tener su lugar. Se adapta al frío, porque es más bien de climas cálidos, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero yo donde más lo había visto en distintos países, donde más me gustó fue en la provincia de Buenos Aires, un clima más parecido al nuestro. Se deslana totalmente, ahora está con un pelo en todo su cuerpo bastante grueso y un pelo achatado, vamos a decir, como si fuera un perro, y la verdad que no sufre el frío. ¿Es dócil, es manejable? Porque algunos hablan de es parecida a la cabra que salta las cercas, en este caso, ¿no? Bueno, sí, yo no, la verdad que la manejo las tres razas juntas, no he tenido problema de comportamiento. Como toda raza carnicera, creo que es un debe que tenemos los productores de cuidar el tema del comportamiento. Yo no, la verdad que no he visto problema. ¿Y para producir qué tipo de cordero? ¿Un cordero precoz, pesado más bien? Bueno, sí, la verdad que es muy precoz. En los primeros meses de vida llega a un peso de faena muy rápidamente. Y creo que sí, que la opción puede ser tener ese cordero precoz rápidamente en distintas épocas del año, como no es estacional.
Por ese lado la veo. Pensando en que sos un productor ovejero y que estás preocupado por la generalidad de la problemática del rubro, pensando en los mercados, ¿no? Está complicado por el lado de la carne ovina también. Bueno, vos hablabas de que has estado tantos años con el tema compartimiento y nunca te había pasado lo que te pasó este año. ¿Qué es lo que está sucediendo concretamente con la operativa de Estados Unidos? Y bueno, este año de compartimiento yo creo que no se mató ningún cordero en todo el país. Nos dicen que se trancó el negocio de Estados Unidos. Hay 15, 16 compartimentos habilitados. Todos los que producimos cordero, la verdad que es difícil encarar una producción cuando uno encarneró, señaló, cuidó esos corderos, los engordó y bueno, preparó pastura y bueno, y llegado el momento, bueno, se vendieron como cordero. Arrancamos los compartimentos hace 5 o 6 años con un sobreprecio del 20-25%. Nos fuimos, íbamos con carcasa de 18 kilos. Después, sin avisar nada, por suerte nos fuimos a carcasa de 22 kilos, pero nadie nos explicó nada. Y este año. Bueno, el precio del año pasado es extraordinario. Sí, es que 22 kilos a carcasa y con cuánto. Y sí, es que no nos podemos olvidar que el año pasado hicimos arriba de los $100 por cordero. Y este año bajamos a 60. Pero no es un tema de precio, es de estabilidad del negocio, que yo creo que hay que mantenerla y hoy falta bastante compromiso, sobre todo en la industria. De tratar de incentivar al productor. Yo preguntaba ahora si había alguien de la industria. Me parece importante que participen de estas actividades porque son piezas fundamentales y indudablemente que en esto vamos juntos. Entonces, cuando vos venís con un trato de 4 o 5 años de trabajar con cronograma de actividades, de embarcar, el 20 de mayo te mando 2 camiones, el 10 de junio te mando 2 camiones más, y de un día para el otro se corta o no te atienden el teléfono, me parece que hay que dar la cara. Y por el lado de la lana media, gruesa, complicadísima la situación por el mercado internacional, pero también cosas que pasan en lo local, el tema de la admisión temporal, y ustedes están muy preocupados porque buena parte de la lana que se procesa aquí por parte de la industria viene del exterior. Y la verdad que sí, iniciamos una ronda de... Creo que desde la Sociedad de Criadores hicimos un proceso que es de destacar, sobre todo porque iniciamos la duda que teníamos hablando con la industria, con los industriales. Después seguimos, nos parecía que no nos convencían esa respuesta, seguimos hablando con las autoridades, con el ministro, con el presidente de la República. Hoy hay un proceso de que creo que hemos convencido a las gremiales madres y se está trabajando en el tema. A mí me parece sumamente injusto que tengamos 40 millones de kilos de lana en los galpones de los uruguayos y se siga importando lana. Y hay algo que es más grave que eso, que en el 2021, cuando nos decían que China se había trancado por el COVID y no había salida para las lanas medias, la industria textil uruguaya importó 19 millones de kilos en el entorno de una zafra de lana. Entonces, con reglas claras vamos juntos, pero tenemos que tener marcada la cancha, porque si no, realmente se hace difícil. Yo creo que hay medidas para tomar de los que tienen la posibilidad de tomar decisiones. Y seguramente los próximos meses haya medidas y estamos esperando que por lo menos se respete el trabajo de los uruguayos y que no es poco decir que con 40 millones de kilos, en un valor razonable de la lana, estamos hablando de unos $100 millones genuinos del rubro que están en los galpones. Así que me parece que hay para trabajar ahí. Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir de todos los campos. El de la ganadería, el vitivinícola, la construcción, el campo del esfuerzo. Aportamos en todos los terrenos. Por eso nunca dejamos de avanzar. Chevrolet S10, hecha para la vida real. Es la sensación de un nuevo día, empezar con alegría, con balance y bienestar. Hecha por tamberos uruguayos con cuidado y desde siempre en tu mesa pa' tomar. Viene asomando por la carretera, llevando siempre mi bandera. Del Uruguay profundo, ese ganado que anda libre en su mundo. Es la leche de donde soy oriundo, la más completa y más natural. De cuna prole para el Uruguay. Un
Uruguayos de todas partes compran de todo en Almacén Rural. Rochenses llevan serruchos, cerrochatenses mechas chatas y varios bichonenses ganchos para cinchar sus uvas chinches. Llevan artículos para el jardín los artiguenses, candados los serrenses y repelentes los apicanenses. Caen aigüenses buscando pluviómetros, olimareños por limas o limoneros, floridenses por abono para flores y porongueros por mates y bombillas. Melenses suman insumos de inseminación, solicenses solicitan sales y corralitenses corrales. Los locales se plagan de bichaderenses bichando curavicheras. Mandamos palas para una sanjavierina, varios productos veterinarios para los canarios, tazas con asa para las casas de unos lacasinos y vino un baldecino por un balde para que coman sus ovinos. Buscan prendas de lino los isabelinos, cardas los cardonenses y raciones para gatos los maragatos. Almacén Rural, todo para un país de campo. Por precio, calidad y atención, Frutería y Verdurería Don Andrés es la solución. Como siempre, los espera en su dirección de Calleros e Ituzaingó, con ofertas sin igual. Don Andrés, premiando su consecuencia. En Agrometalúrgica El Corral fabricamos soluciones para el agro. Hacemos los aros para fardos más fuertes del mercado, con 3 años de garantía. Nuestro producto estrella, el ahorro aro. Entran hasta 3 fardos. Diseño norteamericano que aprovecha todo el alimento sin desperdicios. También fabricamos comederos lineales con lona o para medio tanque, porteras a medidas, bretes, pinchos para fardos y más. Comuníquese al 097-900-96-300 o síganos en nuestras redes sociales. Somos Agrometalúrgica El Corral, desde Florida para todo el país. Hacemos envíos. Romualdo y Compañía Negocios Rurales, embarques a frigoríficos, reposición de ganados, remates virtuales, comercialización de lanas, remates de reproductores, ferias especiales, venta y arrendamiento de campos y el asesoramiento en proyectos de inversiones ganaderas. Romualdo y Compañía, un referente en los negocios rurales, ahora con el empuje renovado para que sigas resolviendo todo en un solo escritorio. Romualdo y Compañía, integrante de Plaza Rural. Si todavía sigue con problemas de agua en su establecimiento o ciudad, en Corralón Sur tenemos lo que usted necesita. Bombas de agua en todos los modelos y procedencia. Depósitos de aguas y bebederos Perdurit. Caños de polietileno en pulgadas, milimétricos. Con todas las piezas de embutir y acople rápido. Venga por los 2 locales de Corralón Sur que lo asesoraremos con gusto. General Flores 3745, esquina Figueredo. Y sucursal Doctor González 475. Teléfono 4352-5400 y 273-33. Escritorio Di Santi con Banco de la República. Liquidación total del Tambo Los Robles de Carlos Morales y familia, con más de 50 años en la lechería. Sábado 19 de agosto, hora 12, en el establecimiento para Jevilla Vieja, Florida. 600 solando, entrando. 250 vacas en producción, 170 vacas próximas y secas, 50 vaquillonas a parir en otoño, 125 terneras y 5 toros solando. Escritorio Di Santi Limitada. Y estamos llegando al final aquí desde Colonia del Sacramento en esta edición, visitando esta zona del país y visitando particularmente lo que ha sido la actividad en la estanzuela del rubro ovino, 8ª edición del taller de gestación, donde se han visto productores de todo el país que han llegado para participar de este importante evento, técnicos interesados en seguir potenciando este rubro que hoy está pasando por un momento no muy bueno por las dificultades que se está dando a nivel de la lana media y gruesa y lo que tiene que ver con la carne ovina. Hoy han habido dificultades importantes en lo que tiene que ver con la comercialización. Lo hablaba Mariano Rodríguez, ¿no?, de haber logrado $100 por un cordero, bajando a 60 en este último tramo, y en caso de muchos productores ni siquiera eso, ¿no? 20, $30 por un cordero, precios de ruina lamentablemente para este rubro, pero que se sigue trabajando, se sigue mejorando. Y si lográramos consumir más, es el gran objetivo, ¿no? Hablamos con Antonella Riani del Sul, que presentó los datos precisamente del consumo de carne a nivel de otros países y el tema cultural también que implica ese aumento del consumo, que ojalá tuviera también Uruguay posibilidades de lograrlo.
No, en la charla lo que buscamos es un poco analizar las realidades de lo que es el consumo de carne ovina en diferentes partes del mundo. Vemos que tenemos países donde diferentes realidades, o sea, por un lado del mundo, de los países en desarrollo, sobre todo países de Medio Oriente, países africanos, donde, bueno, tiene una cultura muy importante de cría de ovejas y cabras y tienen mucho ese consumo desde siempre. Ahora, después tenemos del otro lado países donde el ovino y especialmente el cordero se mantiene como un, apunta a un sector con gran poder adquisitivo y se mantiene como un producto de nicho, como ser el caso de Corea del Sur, Japón, Estados Unidos. Y después, separado de todo eso, tenemos Australia, que como sabemos es el principal consumidor de carne ovina del mundo, con un consumo que se posicionó en torno a los 6 kilos por habitante por año en 2022. Y bueno, ellos, atrás de eso, más allá de que la población tiene características particulares y distintas a la nuestra, como ser gran poder adquisitivo y tienen como muy arraigada la cultura de la carne ovina, ellos lo sienten como propia y siempre cuando se han hecho encuestas y frente a otros tipos de carne, ellos siempre van a elegir el ovino. Algo que, bueno, que ellos ya lo tienen inculcado culturalmente, pero aparte de eso, tienen una institución atrás que trabaja mucho, que invierte millones de dólares al año en marketing, en promocionar, en hacer campañas que se ven en la tele, en el Australian Open, en todos lados, de fomentar y de que más allá de que la cultura y las generaciones vayan cambiando, no se pierda esa cultura de comer carne ovina y, bueno, se trabaja en eso todo el año y creo que es un poco de todo lo que hay detrás de esos 6 kilos que si nosotros la verdad que los tuviéramos, ya con hoy en día tú decías teníamos 2 kilos 200, con 3 kilos y medio nos comeríamos la mitad de lo que producimos, ni que hablar que con 6 kilos, lograr eso la verdad que sobre todo en el tema de las carcasas pesadas y los animales adultos que es lo que más dificultad genera, sobre todo en este momento, sería una estrategia que realmente es para el país, para el rubro y para todos, sería muy positivo. Hablaba del papel de las organizaciones, acá un INAC podría ser fundamental para cambiar el rumbo en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sin dudas que sí. La organización que está detrás de esto es MLA, Meat and Livestock Australia, que sería como un INAC de ellos allá, que al igual que INAC acá se encarga tanto de la parte ovina como vacuna. Y bueno, sería así, sería una institución como el INAC de Australia quien está detrás de todo esto y pinchando, y tele, y campañas de verano, y recetarios, y concursos. Incluso ellos tienen un programa que vamos a ver ahora en la presentación, que ellos le llaman el ambassador, que sería como el embajador del cordero, donde todos los años llevan a influencers gastronómicos de diferentes partes del mundo, y bueno, y los llevan a establecimientos rurales, lo presentan a carniceros, los hacen ver recetas nuevas, todo como una inversión para que esas personas vuelvan a sus países y sigan desarrollando la carne de cordero. Entonces, la verdad que el trabajo de marketing que hacen para siempre tener tanto a nivel local como a nivel de mercados a la carne ovina es muy fuerte. Y es un gran tema, ¿no? ¿Cómo lograr mejorar la comercialización de la carne ovina en un Uruguay que hoy tiene un consumo muy pobre? 2.2 kilos de carne por persona al año, cuando estamos hablando de que en Australia hoy se consumen 7 kilos. No se habrá para mejorar. Si consumiéramos el doble sería extraordinario para la ovinicultura nacional, pero bueno, no consumimos, el uruguayo no está acostumbrado, no tiene cultura de comer carne ovina, lamentablemente. Hablamos con Gabriel García Pintos, que es el alma mater un poco de este taller de gestación del rubro ovino, sobre la importancia de que la cadena esté aceitada en este sentido. Si hablamos en términos futboleros, el rubro ovino está jugando los últimos 15 minutos, ¿no? Estamos complicados, está hackeado, no se vende la lana. Las lanas finas, por suerte, tienen su mercado, la carne está trancada. Y notamos que hay medidas como las que se mostraron. La oveja la preñamos, pero no salvamos los corderos. A nivel nacional, los datos aparentemente de ICOSA nos están dando un 69% señalado. No pasamos al 70%. Sin embargo, vimos como productores, sin invertir un dólar, saltaron de un 65% a un 95% señalada. O sea, aplicando tecnologías que las hay validadas y muy buenas, sin invertir un dólar, simplemente haciendo trabajos y cumpliendo los reglamentos. Llamale
clasificación de ovejas, revisación de carneros, carneros marcadores, flashing o comida, potreros reservados. Entonces tú decís, si nosotros para tener un 69% de señalada tenemos productores que nos dan un 95% y productores que nos dan un 30%. ¿Pero por qué no podemos mejorar a nivel país esa señalada? Los números nos cambian y la producción del país nos cambia. Lamentablemente la industria se queja de que no tenemos mercado, no tenemos producción y la safralidad. Pero tampoco formamos una cadena de carne ovina. Hace años que hablamos, Alberto, años contigo, la cadena carne ovina, pero no la formamos. El sur formó una comisión, no avanzamos. 2 años reuniéndonos, más que una comisión fue una asamblea, 30 personas que no camina, es sabido que no camina. Y bueno, nosotros notamos que teníamos que hacerlo más y teníamos que mostrar las parideras, porque una cosa es contarlas por radio, otra cosa es verla in situ. Viste que hay parideras con nylon de silo tiradas, entonces vos decís, ¿quién no tiene un vecino, un tambero que le pedís el nylon, le pedís esto? Podemos hacer cosas sin invertir, no necesitamos plata. Lo que necesitamos es convencimiento de que podemos hacer las cosas, hacerlo lo mejor posible, prolijidad, y hacerle educación o extensión a nuestros ayudantes. Entonces ahí tenemos la mesa formada y después podemos ir y decirle a la industria, tenemos tantos corderos, buscamos mercado. Pero nosotros no tenemos que buscar solamente la exportación, porque si no vimos los datos como nos mostró el Zoom, la doctora Riani, cómo te cambia la producción o el consumo de carne ovina si nosotros subimos un porcentaje, nos comemos la mitad de los corderos. Entonces vos decís, ¿es tan difícil? La pregunta es, doña María, doña Josefa, ¿saben cocinar ovino? Sí, sí. O lo que se hizo el año pasado, el seminario de carne ovina, y los carniceros denunciaron públicamente que ellos no reciben todos los cortes, no reciben buenos cortes, buena presentación. A veces te entregan corderos buenos, frescos, y a veces te entregan corderos congelados. O te entregan pedidos de carne de sobrante de exportación. Pero que cuando la empiezan a comercializar, después no consiguen más cordero. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué es cadena de carne ovina? Entonces, nosotros presentamos la solicitud que, bueno, la doctora Banchero, que es un motor, es un tractor echando para adelante, bueno, formar una mesa de carne ovina, invitando al Sur, invitando a INAC. El presidente de INAC, Ferber, ha dicho varias veces, INAC está convencido de que hay que difundir la carne ovina, bueno, hagámosla. Pero nos quedan 15 minutos. Y después desaparece. Y cerramos esta edición con estos temas que tienen que ver con el rubro ovino. Volveremos en la próxima con mucho más. Ha sido un gustazo aquí desde Colonia del Sacramento. Hasta la próxima semana.